Hola, muy buenas. Vamos a dedicar este día a consagrarnos a la Virgen María, nuestra Madre. Y lo primero adoramos al Señor cantándole. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor Jesús, te pedimos que nos prepares en este día para consagrarnos a tu Madre. Te pedimos que nos prepares en el misterio de la huida de Egipto y en el misterio de Nazaret, en el dolor y en el gozo, que podamos ser del todo de María para poder ser del todo tuyos, para consagrarnos a ti, para renovar la consagración de nuestro bautismo a tu corazón, al Padre, al Espíritu Santo. Señor, lo esperamos todo de tu misericordia. Bueno, pues vamos a entrar hoy en este misterio precioso de la huida a Egipto. He puesto aquí esta imagencita, que es San José con la Virgen y el niño en el burrito. Y antes lo llevaba yo en mi coche siempre, hasta que se despegó. Y yo solía explicar que, con Santa Teresita, que nosotros éramos como esos débiles pajarillos en manos de Dios, que no sabemos volar, pero que Él nos levanta, ¿no? Al final nos lleva. Y él me regaló, no sé si lo ven ahí, un pajarito pegado ahí en la orejilla del burro, para poder llevar a las almas, ¿no? Porque a mí me encantaría ser como ese burrito que llevó a la Sagrada Familia a Egipto, ¿no? Bueno, vamos a entrar en esa composición de lugar, pidiendo como siempre conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Es lo que le pedimos. Pero en este día queremos pedirle al Señor la gracia de consagrarnos del todo a María, para ser del todo consagrados a Él, a Jesucristo. El fin siempre es consagrarse a Cristo, siempre es la renovación de la consagración bautismal. Nuestros obispos quieren hoy, por la tarde, a las 7:30, consagrar nuestra patria, junto con los obispos de Portugal, toda la península ibérica, al corazón inmaculado de María y también al corazón de Jesús, ¿no? Y nosotros queremos unirnos a esa consagración, por eso en este día de ejercicios consagramos nuestros ejercicios, consagramos nuestros corazones, nuestras familias, al corazón inmaculado de María, para ser del todo consagrados a Cristo. Esto es así, está tomado de la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. Él decía que la renovación de la consagración bautismal, la mejor es consagrarse del todo a María, ¿no? Porque nosotros somos de Dios desde el bautismo. Pero muchas veces se nos olvida esto y nos retomamos, ¿no? Le robamos a Dios nuestra persona, nos la apropiamos, ¿no? Y dice este santo, San Luis María, en el Tratado de la Verdadera Devoción: como nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos conforma, une y consagra más perfectamente a este acabado de modelo de toda santidad. Y pues que María es entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, es consiguiente que entre todas las devociones la que consagra y conforma más un alma a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Virgen María, su Santa Madre. Y cuanto más se consagre un alma a María, más se unirá con Jesucristo. Y he aquí por qué la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Y esta es la devoción que yo enseño, con otras palabras, una perfecta renovación
de los votos y promesas del Santo Bautismo. Ahí está San Luis María. Y es lo que nosotros queremos hacer, renovar las promesas que hicieron nuestros padres el día de nuestro bautismo. ¿Renunciáis a Satanás? Sí. ¿Creéis en Dios? Sí. Bueno, pues todo esto, ¿no? Y dice, consiste pues esta devoción en entregarse enteramente a la Santísima Virgen para ser todo de Jesucristo por medio de María. Es menester entregarle primero nuestro cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros, segundo nuestra alma con todas sus potencias, tercero nuestros bienes exteriores, o sea, nuestra fortuna presente y futura, cuarto nuestros bienes interiores y espirituales, o sea, nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras. En una palabra, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia, y todo lo que lleguemos a tener en lo porvenir, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, y esto sin reserva ninguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena, y además por toda la eternidad, y sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa de nuestra ofrenda y de nuestros servicios que la honra de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aun cuando esta amable señora no fuere, como lo es siempre, la más generosa y reconocida de las criaturas. Bueno, pues es una consagración muy generosa que nosotros queremos hacer hoy de nuestros ejercicios, queremos hacer de nuestras personas, de nuestras familias, de nuestra patria y de la península ibérica, unidos a nuestros obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Nosotros queremos darnos del todo. Y hoy, que es como un día de retiro dentro de estos ejercicios para preparar esta consagración, hoy quisiera que nos consagrásemos a María en dos misterios. Uno, el misterio de la huida a Egipto, y otro, el misterio de Nazaret. Porque creo que es importante consagrarse en la salud y en la enfermedad, en la adversidad y en la prosperidad, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, ¿no? En todo momento. Entonces vamos a contemplar especialmente las duras, las situaciones difíciles en las que también tenemos que estar consagrados con nuestras familias al corazón inmaculado de María, y vamos a considerarlo en Lucas 2, 13 y siguientes. Dice, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que te diga, pues Herodes va a empezar a buscar al niño para matarlo. Él levantándose, tomó al niño y a su madre de noche y se marchó a Egipto. San José obedece inmediatamente al ángel, ve un peligro para el niño, un peligro para su familia, y huye, ¿no? Y huye. Este misterio de la Sagrada Familia para nosotros es muy importante, porque hoy en día en muchos sentidos quieren matar al niño, en su cuerpo y en su alma, ¿no? Vivimos en una situación tremenda, ¿no? Tremenda, de adversidad, ¿no? De persecución cruenta, ¿no? Hace unos años, en concreto el 4 de noviembre de 2014, Sabah Masih, de 36 años, junto con su esposa de 24, Sama Bibi, ella embarazada, fueron arrojados a un horno de fuego por una turba islámica convocada para castigarles por blasfemar, acusados de quemar páginas del Corán. Pese a que la pareja lo negó con desesperación, la policía no hizo nada por ayudarles. Ellos habían dejado su pueblo natal, la aldea cristiana de Clarkabad, situada a unos kilómetros de distancia de Raywin, para poder ganarse la vida en una fábrica de ladrillos de esta localidad. En el horno con que hacen esos ladrillos fueron quemados vivos. Han quedado huérfanos de padre y madre sus 4 hijos. Tremendo símbolo de lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Querer quemar la familia, ¿no? Querer quemar también a esos bebés en las entrañas de sus madres. Allí murió ese bebé chiquitín también, en las entrañas de estos padres, y quedaron 4 niños huérfanos. Decía, nosotros vamos a consagrar nuestra patria al corazón inmaculado de María en Fátima. Y Lucía decía que el último ataque del diablo para acabar con el reino de Dios era el ataque contra la familia, y es lo que estamos viviendo. En Fátima advirtió la Virgen que había que consagrar Rusia al corazón inmaculado de María, porque si no, Rusia extendería sus errores y sus persecuciones por el mundo. Y esto ha sido así. Fíjense que las apariciones acaban justo el año que empieza la revolución bolchevique. Justo termina en octubre, y en octubre de ese año es cuando empieza la revolución bolchevique. Y allí fue la primera manifestación del orgullo gay de la historia, la manifestación nudista, las primeras uniones no de hombre-mujer, sino todo este planteamiento ideológico, ¿no?
Luego fue Stalin el que cortó todo eso, pero después en Italia, bueno, el marxismo se entendió que era mejor, en vez de meterlo entre proletarios y amos, meterlo en el seno de la propia familia, ¿no? Y ahí con las ideologías es lo que se ha conseguido. Los errores de Rusia son los que están queriendo destruir nuestras familias, ¿no? Con el divorcio, con el aborto, con la eutanasia, con todas las ideologías de género, ¿no? Y sé que todo esto es delicado hablarlo, pero es así, estamos en esta situación. Y ante esta situación hay que coger el burrito, hay que coger la familia y hay que huir, ¿no? Hay que huir de esos medios que nos quieren meter en todos los teléfonos de nuestros hijos esta ideología. Hay que huir de, pues eso, de todos esos planteamientos. Es decir, lo primero es la vida, lo primero es la fe de mis hijos, ¿no? La vida espiritual y la vida corporal. Hoy estamos huyendo de una epidemia, ¿no? Estamos tratando de salvarnos de una epidemia física, ¿no? Y cada uno protegido en su familia. Claro que sí, como la Sagrada Familia protegida en Egipto huyendo, ¿no? Pues también tenemos que huir de esta otra persecución tremenda, ideológica, ¿no? Que nos quiere matar, que nos quiere quemar a las familias, ¿no? Meterlas en ese horno ardiendo, ¿no? A las familias que quieren vivir según el plan de Dios, ¿no? Y aquí, en este misterio, también es donde nosotros queremos consagrarnos, ¿no? Consagrarnos a María, consagrarnos a estar dispuestos a salir huyendo de todas las comodidades con tal de salvar la vida y la vida espiritual de nuestros hijos, ¿no? Uno tiene que entrar ahí, en ese momento en que San José despierta a María: María, venga, que quieren matar al niño, vámonos, ¿no? María obedece rápido, ¿no? Se levanta, coge al niño, tal, coge lo indispensable, cogen el borriquillo y se van a Egipto, ¿no? ¿Cómo sería esa conversación, ¿no? No sé, San José diciendo a la Virgen que nos quieren matar, ¿qué pasa? Y María tratando de calmarle: no te preocupes, José, seguro que el Señor nos protege. Y José diciéndole: recuerda la espada de Simeón, quizás es el momento. Dice: bueno, vamos a confiar en Dios, ¿no? Ese coloquio, ¿no? En el que nosotros podemos entrar ahora, ¿no? Este virus nos quiere matar, esta ideología nos quiere matar, ¿no? Bueno, entonces es cuando ocurre la terrible desgracia, ¿no? Dice Lucas 2:13 y siguientes: entonces Herodes, al ver que había sido puesto en ridículo por los magos, se enfureció mucho y envió gente para asesinar a todos los niños que había en Belén y en todo su término, a los niños de 2 años para abajo. Entonces se cumplió lo dicho por medio de Jeremías y el profeta. Una voz se oyó en Ramá, un llanto y gran lamento, Raquel llorando a sus hijos, y no quería consolarse porque ya no existen, ¿no? Es la tremenda matanza de los inocentes, ¿no? De aquellos niños inocentes, ¿no? Esta mística beata Ana Catalina Emmerich se le concedió ver lo que ocurrió. Dice: Herodes se hallaba en Roma. Después de su vuelta se produjo la degollación de los inocentes. Se había engañado a las madres, prometiéndoles premios a su fecundidad. Por eso ellas se presentaban a las autoridades vistiendo a sus criaturas con los mejores trajecitos. Hoy al mediodía había las madres con sus niños de 2 años o menos acudir a Jerusalén. Vi el cuadro horrible de la matanza de los niños. Las madres eran llamadas una a una. Al entrar los soldados les quitaban los niños, llevándolos al patio, donde unos 20 hombres los mataban, atravesándoles la garganta y el corazón con espadas y picas. Había niños aún fajados, a los cuales amamantaban sus madres, y otros que usaban ya vestiditos. No se ocuparon de desvestirlos, sino que tal como venían, los tomaron del bracito o del pie y los arrojaban al montón. El espectáculo era de lo más horrible que puede imaginarse. Entre tanto, las madres eran amontonadas en una sala grande, y cuando vieron lo que hacían con sus niños, lanzaban gritos desgarradores, besándose los cabellos y echándose en brazos unas de otras. Me fue dicho el número de ellos, pero ya no lo recuerdo. La tremenda escena de la muerte de estos niños, ¿no? Y el dolor de Dios, el dolor de Dios y el dolor de San José y de la Virgen María, ¿no? Dice esta mística: se apareció un ángel a María y le hizo conocer la matanza de los niños inocentes por el rey Herodes. María y José se afligieron mucho, y el niño Jesús, que tenía entonces 1 año y medio, lloró todo el día. El niño Jesús, que tenía 1 año y medio, duró todo el día. Un bebé, un niño de 1 año y medio, llorando durante 24 horas, es el recordatorio permanente del dolor de Dios. Dios tiene un plan de amor para cada vida, para cada vida. Y cuando esta vida es truncada por un pecado, le duele inmensamente al buen Dios, ¿no? Le duele inmensamente. El Señor
Solo Dios es el Señor de la vida, decía San Juan Pablo II, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Dios cuenta con la colaboración de unos padres que son colaboradores con Dios Creador. Dios agradece la generosidad de los padres y le duele cuando no le dejan tener hijos, los hijos que les pide. Dice, Donum vitae, Evangelium vitae, ¿no? Y Evangelium vitae. Dios está, piénsenlo, muy unido a los niños, muy unido a los niños, ¿no? A los que ama con locura. Fijaros lo que dice el Evangelio. El que reciba a un pequeñito así, en mi nombre, me recibe a mí, Mateo 8:5. Y dice también Mateo 18:10, atención, no desprecies a uno de estos pequeños, pues os digo que en los cielos sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús a lo largo de su vida muchas veces muestra este amor a los niños. Dice que le llevaban niños pequeños, incluso bebés, dice Lucas 18:15, para que los acariciara. Pero los discípulos los reprendieron. En cambio Jesús al verlos se indignó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. No impidáis que los niños se acerquen a mí, ¿no? Nos dice, y dice a los padres de familia, dádmelos, ¿no? En Marcos 10, 13, 16. A Dios le duele lo que se hace a un niño pequeño, dice él en Mateo 25, 40. Lo que hagáis a uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hacéis, ¿no? Cuando se abusa de un niño, ¿no? Esto de los abusos de menores tan horrible, ¿no? Cuando se mata a un bebé en el seno de su madre, o se le explota laboralmente, todo esto hace llorar, llorar tremendamente a Dios. Dice que lloró todo el día, ¿no? Y fijaros lo que dice Evangelium Vitae 62, San Juan Pablo II. El aborto procurado es un crimen abominable, un pecado gravísimo contra la ley natural, contra la ley divina y contra la vida, de seres totalmente inocentes e indefensos. Es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Dios llora, sin duda, con la muerte de los inocentes. Recuerdo que me regalaron este niño pequeñito. Es una réplica de un bebé, ¿no? Hecho como, no sé de qué material está hecho, y tiene 12 semanas, ¿no? Está perfectamente formado, es tal cual, es un bebé, perfectamente formado. Bueno, pues los están matando, más pequeñitos y más grandes también, así. Y este es el dolor de Dios, cuando ve a un bebé chiquitín con el que tiene un plan precioso, que Él lo cuida, lo mima con un cariño enorme, a un bebé, que así fuiste tú y así he sido yo, de pequeñitos, así ha sido Él, un embrioncito en el seno de María, y ahora cogen con unas tijeras, cogen con un ácido, lo queman, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Y ese es el dolor de Dios, ¿no? Y esto, la Sagrada Familia lloraba por esos niños a los que conocían. Y hoy en día llora la Sagrada Familia al pensar cuántos niños son abortados, ¿no? Esa plaga tremenda que se nos ha metido como presentada como liberación y explicada como que te quitas un grano. ¿Cuántas veces he acompañado a mujeres que han abortado? Hay dos víctimas en el aborto, el niño y la madre. Recuerdo una mamá del barrio donde yo estaba, que había abortado y me decía que a las 3 de la mañana se despertaba todas las noches oyendo llorar a su bebé. Esta mujer sanó por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, que es capaz de perdonar y de amar. Y estos niños, hay que ponerles nombre. A estos niños, cuando hay mamás que han abortado, ¿no? Que sepan que la Iglesia les acoge con una misericordia infinita, ¿no? Y que pueden reconciliarse con sus bebés y el bautismo de deseo para ellos. Y no tratar de olvidarlos, sino que hay que reconciliarse con ellos. Y ellos desde el cielo nos perdonan, ¿no? Cuando se hace ese bautismo de deseo del bebé y entra en el cielo, entra en la misericordia de Dios y nos perdonan, ¿no? Hay un compañero sacerdote, Gonzalo Mazarrasa, que compuso esta canción que me parece tremenda, ¿no? Tremenda y dolorosa, muy dolorosa. Pero yo creo que es bonito en este momento en que nos queremos consagrar a la Sagrada Familia en el dolor. Luego nos consagraremos también en el gozo, en Nazaret. Es importante cantarle esta canción a estos niños, a estos bebés abortados, ¿no? Dice así. Os concibieron por error, no estabais en el lote de los privilegiados, unos indeseados, sin pedir y sin dote.
la basura al bote, echaron vuestros restos sin ni siquiera daros derecho a tener nombre. Ya solo queda el rastro de vuestro breve paso en un infame informe que crece cada año como un parte de guerra del hombre contra el hombre. Fuisteis el fruto del horror, los hijos de la noche, el chivo expiatorio de un ataque de insomnio de todos los más pobres. Decían hacer el amor y ahogaron vuestras voces el grito silencioso, pequeños pechos rotos de vuestros corazones. Quizá no estabais sanos, quizás erais deformes, un poco retrasados, quizás os fabricaron en un tubo de ensayo y fuisteis demasiados. Inocentes y santos sois, Cordero Inmaculado, Jesús os precedía, de todos rechazado, muerto y resucitado. En aquel día juzgaréis a los que aquí os juzgaron, indignos de estar vivos, y serán perdonados los que nos perdonaron. Vendrán arrepentidos, contritos y humillados, los que nos perdonaron. Vendrán arrepentidos, contritos y humillados, los que no os perdonaron. Todos estos niños abortados, que son la causa del dolor de Dios. Todos estos niños escandalizados, a los que se educa en vez de para el amor, para el egoísmo, son el dolor de Dios. Pero ellos, cuando entran a la misericordia del Padre, solo quieren perdonar, solo quieren encontrarse en el cielo con ellos. Y ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios, lleno de misericordia. ¿Cuánto dolor está causando nuestra humanidad? A niños, a mujeres, cuántas heridas. Cuánta alegría cuando es salvado uno de esos niños. Recuerdo el bautismo de uno de esos bebés que iba a ser abortado y lo rescataron al pie de una clínica y ahora está creciendo, precioso. La sangre de tu hermano clama, clama al cielo. La sangre de tu hermano clama al cielo. ¿Dónde está tu hermano? No podemos decir, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Todo este dolor de Dios, tenemos que repararlo. En tantos niños escandalizados, heridos, abortados. Tantos niños abusados y el niño llora. ¿Y qué tiene que hacer una familia? Consagrarse a defender la vida de los bebés,
dando vida, siendo generosos, y la vida del alma, la vida espiritual. Tantos niños abortados, despreciados, ¿no? Me acuerdo de un discurso que hizo un hombre, síndrome de Down, en el Congreso de los Estados Unidos, que decía, dice, nosotros somos como el canario en la mina, como el canario en la mina. Y fue impresionante esa frase, ¿no? Porque el canario en la mina indicaba cuando ya faltaba el oxígeno iba a morir todo el mundo, ¿no? Cuando caía el canario, todo el mundo tenía que salir huyendo de esa mina. Es decir, es inhabitable. No se puede habitar en un sitio donde se mata a los síndromes de Down. Se hace irrespirable. Y eso clama al cielo, esa sangre clama al cielo. Estaba clamando al cielo, tenía que pasar algo, ¿no? Que ya digo, la causa de los males nunca es Dios, ¿no? Pero tenemos que despertar, tenemos que convertirnos. Tenemos que ir al corazón inmaculado de María. Jesús decía en Fátima, mira el corazón de tu madre rodeado de espinas, de los hombres ingratos, ¿no?, que le clavan espinas, y el corazón del Señor, este es mi corazón que tanto has amado y a cambio no recibe más que ingratitudes y desprecios, ¿no? Y nosotros podemos consagrarnos a la Virgen para consolar su corazón. Y nos lo está pidiendo el Señor. Y el Señor nos dice, venga familia, venga, conságrate a mi corazón, conságrate a mi corazón, ¿no? Que está siendo tan perseguido, tan despreciado, que tiene tantas espinas, ¿no? Y nuestros obispos lo van a hacer esta tarde, a las 7:30. Y nosotros consagramos también nuestros ejercicios a la vez, a la defensa de la vida espiritual y de la vida material, ¿no? Contra el coronavirus, sí, y contra toda epidemia, contra el aborto, ¿no?, contra la eutanasia, contra todo lo que está queriendo matarnos, ¿no? Tenemos que consagrar también a San José, consagrarnos a San José, consagrar nuestras familias a la Sagrada Familia. Siempre van unidos, ¿no? Siempre van unidos, San José y la Virgen. Es muy bonito ver cómo de San José dice la Iglesia que, fijaros, ¿no?, decía Pío XI, la intercesión de José es la del esposo, la del padre putativo, la del jefe de familia. No puede dejar de ser todopoderosa, pues nada pueden negarle Jesús y María a José, que les consagró toda su vida y a quien realmente debieron los medios de su existencia terrestre. San José está totalmente consagrado a María y a Jesús, y nada puede negarle, es omnipotente por gracia. Él es el que coge a la Sagrada Familia, ¿no?, como padre de la familia. A él le dice Dios, ¿no?, venga, ¿no?, y hablo ahora a los padres, ¿no? Seamos valientes defendiendo a los hijos, ¿no?, defendiéndoles de esta epidemia tremenda de nuestra sociedad, ¿no?, a través de las tecnologías, ¿qué más te da?, ¿no? Pues si le va a hacer daño, quítalo, ¿no?, pon todos los filtros, retíralo, que no tenga en su cuarto internet, que no tenga, no sé, ¿no?, cada uno que vea cómo defender a estos niños, ¿no? Fijaros lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Dice María, bueno, María está muy unida a los niños también, ¿no? Como dijo el ángel en Fátima, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Eso dijo en 1916 el ángel, en el 17, cuando son las apariciones, ¿no?, y la revolución bolchevique, ¿no?, en el 17, en octubre del 17, ¿no?, la última aparición, y empieza esa revolución, porque no se consagró Rusia al corazón inmaculado de María, ¿no?, lo consagraría Juan Pablo II, y trajo tantos bienes esa consagración en el 84, ¿no? Y cuenta la Madre Teresa que vio a la Virgen, ¿no?, Santa Teresa de Calcuta. Vi que yo estaba arrodillada cerca de Nuestra Señora, que estaba vuelta hacia los niños. Yo no veía su rostro, pero le oía decir, cuídales, son míos, llévales a Jesús. Lleva a Jesús hasta ellos. No temas, enséñales a recitar el rosario en familia, y todo irá bien, no temas. Jesús y yo estaremos contigo y con tus niños. Fijaros, ¿no?, qué tremendo, ¿no? Le duele mucho a Dios, al buen Dios, ¿no?, y a la Virgen, ¿no? Dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo duele?, que le dijo Jesús. Si solo supieses, ver a esos pobres niños manchados con el pecado. Deseo la pureza de su amor. Si solo supieses cuántos pequeños caen en el pecado cada día, arráncalos de las manos del maligno. Cuando le está pidiendo que entren en esos oscuros rincones y que en su amor le verán.
tenemos que arrancar a esos niños del pecado, ¿no? Dicen que a los 11 años está la media en que los niños entran en pornografía, la corrupción, ¿no? Hablan de educación sexual y muchas veces es corrupción sexual de los niños, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es lo que llamaba Juan Pablo II la cultura de la muerte, ¿no? La cultura de la muerte, con una enfermedad de muerte, dice, ¿no? No es un resfriado, decía Juan Pablo II en la Carta a las Familias. No es un resfriado, ¿no? Es una enfermedad de muerte, es un cáncer terminal, ¿no? Y en ese ambiente están nuestras familias, ¿no? Y tenemos que huir, ¿no? Como hace la Sagrada Familia en Egipto, ¿no? Tenemos que huir, ¿no? Fijaros, ¿no? Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Acordaos la frase que os dije, no es un esclavo más que su amo. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán, ¿no? Dice el Catecismo en el 530. Los niños inocentes rodean el pesebre para indicarnos cuál es la mirra que hemos de ofrecer al niño Dios. Quien quiera pertenecerle totalmente tiene que entregarse a él sin reservas y abandonarse a la voluntad divina como estos niños, decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Fijaros, ¿no? Nosotros como estos niños inocentes, ¿no? Queremos entregarnos, consagrarnos a la Sagrada Familia y lo hacemos consagrándonos también al que está totalmente consagrado a ella, ¿no? Que es San José, ¿no? Y yo quiero decirle, para preparar la consagración de esta tarde, oh glorioso patriarca San José, aquí nos tienes ante tu presencia para pedirte tu guía y protección. A ti nos consagramos y desde hoy te elegimos como padre, protector y guía. Bajo tu amparo pongo mi cuerpo y mi alma, mi propiedad, vida y salud, nuestras familias. Acéptanos como hijos tuyos, presérvanos de todos los peligros, líbranos de las echanzas y lazos del enemigo, asístenos en todo momento y ante todo en la hora de nuestra muerte. Enséñanos a ser como tú, del todo de Jesús por medio de María, y de tu mano hacemos también esta tarde en San José nuestra consagración a la Virgen en unión con toda la Iglesia, nuestra Iglesia, nuestros obispos. Así lo queremos hacer. San José nos ayuda a consagrarnos totalmente a María. Ahora en el dolor, considerando todas estas cosas tremendas de esta cultura de muerte. Y esta noche, esta tarde a las 7:30 lo haremos en el amor a la Virgen. A las 6 la meditación en Nazaret, gozosamente consagrándonos a la Sagrada Familia. Es muy importante también entender que en estos niños hay una victoria. ¿Qué es misterioso? ¿Cómo puede ser que en estos niños haya una victoria? Fijaros lo que dice en el oficio de lectura de un obispo, Quodvoldeus, oficio del 28 de diciembre. Pero aquel, dice, fuente de la gracia pequeño y grande que yace en el pesebre, aterroriza tu trono, Herodes. Libera las almas de la cautividad del demonio. Cristo ha hecho dignos testigos suyos a los que todavía no podían hablar. Oh gran don de la gracia, ¿de quién son los merecimientos para que así triunfen los niños? Todavía no pueden entablar batalla valiéndose de sus propios miembros y ya consiguen la palma de la victoria. Fijaros, ¿no? Estos niños tan pequeñitos, por la gracia de Dios, fueron santos, los santos inocentes. Tenemos que pedir esa gracia, ¿no? A veces uno dice, ¿qué puedo hacer yo? Pues déjate querer, deja que el Señor te haga entregar la vida por amor, ¿no? Y esto es lo más bonito, ¿no? A Santa Teresita le encantaba. Todo el mérito de los niños inocentes era de Cristo, de su gracia, ¿no? Gloria para Él, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos también, que toda nuestra vida sea para gloria de Cristo. Ella exclamaba, Santa Teresita, santos inocentes, que mi palma y mi corona se parezca a las vuestras. Es decir, que todo el mérito sea para el Señor. Pero Herodes, matando a estos niños, los convertía en reyes, los convertía en reyes. ¡Qué misterio tremendo el de Navidad y el de la cruz! En Fátima, la Virgen se apareció, se mostraba al pie de la cruz, les mostró una cruz grande, ¿no? En una montaña que subía, en la montaña de todos los mártires, ¿no? Como esta familia quemada viva que hemos contemplado antes, ¿no? Pero también como nuestros mártires, ¿no? María Teresa Ferragucci Roig, esta madre de familia que dio la vida junto con sus tres hijas religiosas, ¿no? También los religiosos que estén escuchando, ¿no? Consagrarnos de nuevo, renovar nuestra consagración, los sacerdotes, renovar nuestra consagración, ¿no? Y digo que, pues eso, que nos toca
entregarnos del todo, ¿no?, al Señor, y sin ningún temor, sin ningún miedo, ¿no? Y en ese Fátima, ¿no?, donde esa montaña terminaba en una cruz, ¿no?, y el Papa subía y era abatido por arma de fuego, ¿no?, pero los niños con su oración consiguieron que no muriera San Juan Pablo II, después fue a dar gracias. Nosotros con nuestra oración podemos conseguir que no caigan madres en el error terrible del aborto, ¿no?, que no caigan padres, que no caigan médicos, ¿no?, que no caigan en el error terrible de la eutanasia, ¿no?, que podamos entender la maravilla que es la familia, a la vez que acojamos a todos, como estos niños, ¿no?, desde el cielo acogen con misericordia a todos, ¿no? Ese es el tono de un cristiano, ¿no? Tenga cada uno la herida que tenga, ¿no? Nosotros acogerles a todos, ¿no? Tenga uno la ideología que tenga, ¿no? La de género, o yo qué sé, la atracción por el mismo sexo, ¿no? Siempre acoger a todos con misericordia, con cariño, pero siempre defender la vida, siempre defender la verdad por bien de todos, ¿no? Aunque nos tachen de lo que sea, ¿no? ¿Qué más da, no? Yo quiero con la Sagrada Familia o ir a Egipto, ¿no? Es decir, tengo que defender la verdad, tengo que defender el amor, tengo que defender la vida, ¿no? Y este es el tesoro que se nos pide también a cada uno de nosotros, ¿no? Y al final, mi corazón inmaculado triunfará, ¿no? No teman, lloraremos en momentos, sufriremos en momentos, sufriremos persecución, tendremos que huir, pero al final, el corazón inmaculado de María, el corazón de Jesús, vencerán. Pero consagrémonos a esta familia, también en las dificultades ahora, ¿no?, en este encierro en que estamos, ¿no?, en esta cuarentena, consagrémonos a ella, ¿no?, en la cruz, ¿no?, como la Virgen pidió, ¿no?, se veía misericordia, ¿no?, aquella cruz y María, ¿no?, con su corazón rodeado de espinas y la Eucaristía, misericordia, ¿no?, pues vamos a pedir esa misericordia para todos nosotros, ¿no?, para el mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, rezamos con la coronilla, ¿no?, vamos a consagrarnos esta tarde a la Sagrada Familia en este misterio de la cruz. Vamos a cantárselo con otra canción de este buen sacerdote Mazarrasa, que dice así: todo tuyo soy, María. Miramos a la Virgen y le cantamos: todo tuyo soy, María, todo tuyo soy, todo lo que tengo es tuyo, todo lo mío te doy. Se ama de Dios en mi vida, solo gracias a ti. Justo a las 7:30 empezará ese rosario y después la consagración con esa otra meditación a las 6, o como queráis cada uno en familia, que nos preparemos para esta consagración, para que todos de verdad nos demos a esta Sagrada Familia con nuestra historia, con nuestras miserias. No pienses que tú no puedes consagrarte a María porque eres débil, porque eres pecador, ¿no? A mí me encanta una anécdota que tiene el Quijote, perdonad que termine ahora con esta anécdota que es divertida. En la vida a veces hay que llorar y hay que reír, ¿no? Pero es así, ¿no? Don Quijote de la Mancha, por defender los grandes ideales, ¿no?, porque hoy en día a veces se explica mal el Quijote, ¿no?, por defender los grandes ideales, se batió en duelo con el bachiller Sansón Carrasco, que le quiere volver a la cordura, ¿no? Son los ideales, los grandes ideales caballerescos de nobleza, de honor, de honra, ¿no?, de servicio, de servicialidad, de caballerosidad,
contra la ilustración, contra todo lo que va llegando de ilustrados, de racionalistas, ¿no? Y te quieren volver a la cordura, ¿no? Por eso, de algún modo, hay que ser Quijote, ¿no? Defender los ideales en un mundo que te tacha por loco, pero en realidad eres el más cuerdo, ¿no? Loco por Cristo, ¿no? Y entonces se baten en duelo porque el bachiller Sansón Carrasco lo quiere volver a la cordura y acuerdan en un torneo, ¿no? En que va, pues imaginaros, Don Quijote con ese pobre caballo, ¿no? Rocinante, allá escuchimizado, ¿no? El propio Don Quijote ya mayor, con la bacia de barbero como casco, con la lanza, delgadurrio el pobre, y el bachiller Sansón Carrasco se viste con su armadura, con un caballo brioso, con su lanza, ¿no? Y antes acuerdan las condiciones del torneo, y es que el que venza, el vencido, reconocerá que la dama más hermosa sobre la tierra es la del otro caballero, ¿no? Y entonces, efectivamente, se suben los dos, empiezan a avanzar, ¿no? El pobre Don Quijote recibe un palazo en la cabeza, ¿no? Cae al suelo, totalmente magullado, y el bachiller Sansón Carrasco, el caballero de la Blanca Luna, según entiende Don Quijote, le pone la lanza en el cuello y le dice: confiesa las condiciones del torneo. Y dice Don Quijote, que es una de las páginas pues más bellas de la literatura, dice Don Quijote: aprieta tu lanza y quítame la vida, pues previamente me has quitado la honra. Dulcinea es la dama más hermosa sobre la faz de la tierra, y no es bueno que mi flaqueza defraude la verdad. No es bueno que mi flaqueza defraude la verdad. La Virgen María Inmaculada es la dama más hermosa sobre la tierra, y nosotros podremos ser débiles, pero es la verdad. La Virgen María es la dama más hermosa, es la Inmaculada, la llena de gracia, la Virgen, antes del parto, en el parto, después del parto. Es nuestra madre que nos está escuchando desde el cielo, y ella es la más bella. Y nosotros, indignos, sí, pero no está bien que nuestra flaqueza defraude la verdad, y ella es misericordia. Y por eso nosotros hoy, en debilidad, en cruz, en situaciones difíciles, vamos a consagrarnos a ella. Madre, acógenos, acógenos esta tarde a nuestra patria. Somos tierra de María, queremos volver a las raíces, queremos volver a tu corazón, nuestra patria entera. Nuestros jerarcas, nuestras autoridades, los sucesores de los apóstoles, te lo van a decir esta tarde, aunque sea una patria ahora mismo débil, que ha apostatado, que está con plagas tremendas, ¿no? Como es el aborto, como es la eutanasia, como es la ruptura de las familias, las ideologías de género. Madre, no hagas ascos a esta pobre patria. No hagas ascos a nuestras familias, a nuestros pobres corazones pecadores. Hemos caído tantas veces, pero tú, Madre, eres capaz de llevarnos a tu corazón, de sanarnos. Acógenos, Madre, en esta consagración. Vamos a prepararnos así, metámonos en esta composición de lugar de la huida a Egipto. Consideremos a nuestras familias para podérselas dar a esta sagrada familia. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.